El Servicio de Ocupación de Cataluña es un organismo que está adscrito al Departamento de Empresa y Ocupación. Es gratuito y de carácter público y dispone de una red de oficinas distribuidas por todo el territorio de Cataluña. El primero que se encuentra tiene que venir físicamente a la oficina, entonces pasa en lo que sería atención inicial, donde se le pregunta sobre sus datos personales, su formación, su experiencia, sobre su ocupación solicitada, su disponibilidad tanto a nivel de territorio como a nivel de horario, si la incorporación es inmediata. Después pasan a un departamento de orientación, donde aquí el técnico, mediante todos los datos, ¿no?, del currículum que ha facilitado en el departamento inicial, le comenta si quiere ser informado o orientado, ¿no?, si quiere políticas activas. Si esta persona está dispuesta, pues hay un departamento de orientación que lo acompaña. Dentro de este departamento de orientación le comentan diversos proyectos de colaboración de centros, procesos de orientación que hacen entidades colaboradoras, acciones formativas, la posibilidad de intercambio mediante proyectos de intercambio a otros países. Es un espacio donde pueden 15 durante 8 días, 15 personas pueden disponer de ordenador, de teléfono, conexión a internet, y lo que hacemos los técnicos, el personal técnico, es ayudarles, orientarles, asesorarles, acompañarles en su búsqueda de empleo. Las aulas activas, el valor añadido que tiene, porque muchas personas nos dicen, lo que es la búsqueda intensiva por internet ya la suelo hacer en casa, ¿no? Uh-huh. El valor añadido es que estás compartiendo un espacio con otras personas que están en tu misma situación, ¿no? Entonces puedes compartir información, tus experiencias, tus dudas. En el aula, siempre, sobre todo, queremos transmitir el mensaje de que la responsabilidad es de búsqueda de empleo es de ellos. De que, claro, a veces hay personas tan acostumbradas o piensan que a la oficina de trabajo les van a dar un trabajo, ¿no? Y directamente, aquí está tu trabajo. Y entonces, sobre todo en el aula, les enseñamos y les transmitimos que la responsabilidad es únicamente de ellos, que nosotros les acompañaremos, les ayudaremos, pero que han de saber buscar este empleo. En principio podría ser similar a otros portales, pero lo que sí difiere y podríamos destacar de Feinactiva es que a la hora de puedes introducir diferentes currículums, diferentes perfiles. Hay personas que no solo buscan de una ocupación, sino de diferentes, y entonces puedes elegir cuando estés buscando trabajo, a la hora de insertar el currículum en una oferta, de inscribirte, puedes hacer un currículum adecuado a esa oferta, personalizarlo. También hay ofertas en Feinactiva, tanto a nivel de Cataluña, estatal y europeo. Feinactiva también se diferencia en el sentido que a nivel de empresas es gratuito, en InfoJobs. Es una empresa, por sus servicios tiene que pagar el empresario. Feinactiva publica tanto ofertas de la oficina como ofertas que el empresario da de alta, y también tiene una aplicación que le llamamos de captación de ofertas que se publican en otras webs. Aparte que tiene convenios con InfoEmpleo, es un ejemplo. Por ejemplo. Actualmente creo que accediendo a Feinactiva, pues todo lo que es oferta publicada, yo creo que sobre el 70 o el 75% igual de lo que se publica se puede ver en Feinactiva.
El enlace Feina Cataluña y Almón, que pueden encontrar en nuestra página web, va dirigido tanto a las personas de Cataluña que quieren trabajar en el resto del mundo como las personas del resto del mundo que quieren venir a Cataluña. Entonces, en este web, lo que pueden encontrar es diferentes, pues bueno, información de todo tipo, tanto como abrir una cuenta bancaria como saber las condiciones de lo que se van a encontrar, ¿no? Para que te vayan con esta información. Uno de los apartados que destacaría y muy interesante es donde hay un apartado donde las personas pues expresan lo que han pasado, sus experiencias, ¿no? Cuentan sus experiencias. Entonces es muy interesante poder consultar y saber, o poder hablar con otras personas y saber cómo están viviendo su experiencia fuera de Cataluña o al revés, ¿no? Primero, ser conscientes de que hay que hacer un esfuerzo y ser activo en la búsqueda de empleo. Como comentaba Clara, tú eres el responsable de esta búsqueda de empleo. Uno empieza con los recursos que tiene, pero bueno, en el momento que tú ves que estos recursos no dan resultados, nosotros los animamos que se acerquen a una oficina de trabajo, que hablen con el orientador. Este le mostrará posiblemente si es que es un problema de algún tipo de necesidad formativa o bien algún tipo de necesidad de falta de experiencia, o igual necesita un cambio en su objetivo laboral porque actualmente el mercado no está haciendo candidaturas o no busca candidatos con ese perfil, ¿no? Un poco su capital competencial. Y después, que sea muy constante. La búsqueda de empleo tiene que ser muy constante. Que no se olvide de la realidad, y es que hay unas ofertas que son visibles, pero que estas son actualmente 2 de cada 10 lugares de trabajo que se están creando, con lo cual tiene que trabajar mucho con lo que es la oferta oculta, ¿no? Con el tema de visibilidad mediante las nuevas tecnologías, con el tema de la autocandidatura, del hecho de buscar ya sea mediante la página web de empresas o bien poniéndose en contacto con técnicos de recursos humanos o con personas que tengan cierto peso en procesos de selección por correo electrónico, y también la xarxa de contactos, muy importante, ¿no? La red de contactos, el hecho de ir a las empresas donde tú ya has trabajado, en empresas que te conocen o personas que pueden facilitarte, ¿no? El hecho de que haya procesos o cambios o políticas de crecimiento, ¿no? La constancia. Y el trabajo de buscar trabajo, esto siempre, sobre todo en el servicio del habla activa, es donde nosotros trabajamos, son las palabras que más repetimos, ¿no? ¿O no? Lo de la responsabilidad, que es de ellos, y constancia, 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 y que bueno, es el trabajo de buscar trabajo.